Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. El día de hoy, aquí Dohorman en un Production video finished. un poquito especial, ¿sí? Porque no puedo creerlo, pero pues si las fechas no mienten, Death Trigger 2 cumple 4 años. Efectivamente, gente, el juego favorito por muchos, odiado por otros, envidiado por otros, tiene 4 años. Este video, como dice el título, Production sí, como dice el título, porque pues saben leer, me imagino, nos hará recordar mucha nostalgia a los veteranos, ¿sí? O sea, pero no veteranos de la primera generación, sino que a todos en realidad, ¿sí? No importa si tú acabas de comenzar a jugar o si llevas mucho tiempo, con este video te podrás informar sobre lo que antes era Death Trigger en realidad. No hablamos de Death Trigger 1, sino del Death Trigger 2. Así es que voy a decir cinco cosas que se extrañan, ¿sí? O que extrañamos todos, o que cambiaron, revolucionaron, o simplemente jamás se podrán olvidar de Death Trigger 2. Así es que pues comencemos con el video y sin editar, ¿no? O sea, porque pues me gustaría decirlo todo así al trancazo como salga, ¿sí? E intentemos pues no decir groserías porque family friendly, ahora resulta. El Doc tiene que medirse, ¿no? Pero bueno, entonces, gente, para el puesto número 5, el más importante y lo más, pero más hermoso que se pudo haber encontrado antes, era el inicio de la generación competitiva en Death Trigger 2. ¿Qué es esto? La arena de la muerte. Así es, gente, hace mucho, pero mucho tiempo. Cuando Death Trigger 2 era un homúnculo, o sea, realmente no era un juego para todos, sino para unas que otras personas que les gustaba simplemente matar zombies, llegar a la base, comprar babosadas y volver a matar zombies solo para repetir el proceso. Pero después de la implementación de la Arena de la Muerte, que fue un parche exitoso que llenó a todo mundo con el vicio, donde antes, pues simplemente tú podías llegar y marcar tu huella hasta donde te alcanzara el oro, porque antes no tenías un límite para utilizar las segundas oportunidades. Mucha gente recordará esto. Antes tú no tenías 10 oportunidades, tú tenías las veces que pudieras continuar mientras pudieras comprar las segundas oportunidades. Antes todo mundo tenía 50 mil de oro o 70 mil millones de oro, o bien hackeado con el 9999, hasta acá el pinche número, ¿ok? Pero la cosa es, gente, que antes, si tú te morías, podías pagar, ¿sí? Podías pagar una segunda oportunidad otra vez, volverlo a intentar en esa misma ronda, y si te volvías a morir, y aunque ya no tenías segundas oportunidades, podías seguir comprándolas. Por lo cual, había mucha gente abusiva que llegaba a los primeros lugares y haciendo un montón de puntos. La mayor cantidad de puntos que se registró aproximadamente, porque esto no está muy confirmado, pero yo vi unas imágenes, que de hecho pues no las tengo, me da hueva ir a buscarlas, pero era aproximadamente de 70 y tantos millones de puntos. Y después de que la gente se empezó a frustrar, empezaron a vulnerar el código del juego y empezaron a utilizar hacks, pero no hacks para hacer trampas dentro del juego, sino para hackear su puntaje. O sea, ellos no jugaban la partida, lo único que hacían era entrar a la arena de la muerte y modificar el número de la experiencia que te daban los zombies. Así es que con esto ellos hacían puntajes increíblemente altos y el juego los aparecía como 99.900. Este número que están viendo aquí era gigantesco. 99.900, pero cuando eras hacker, el juego se defendía poniéndote 1.000 millones, que vendría siendo un 1 y una infinidad de ceros. Así Madfinger se daba cuenta por obvias razones. O sea, si no tenías el 1.000 millones, tenías el 99.000. Y pues así era más fácil atraparte, ¿no? Aunque aún así, mucha gente recordará que antes de que pasara eso, todo el mundo quería estar aquí en la arena competitiva. Y pues fue hermoso, gente. La arena de la muerte llegó con las cajas misteriosas, la minigun estaba bien dotada, o sea, literalmente era un arma perfecta. O sea, era un arma que sacabas para despilfarrar balas por todos lados. ¿Qué pasó con la arena de la muerte? Tuvo una hermana bastarda que está en la isla de aquí abajo. Esta que está aquí.
que se llama la Arena Estadio o Arena Coliseo, la conocemos nosotros aquí en Latinoamérica o cualquier persona de habla hispana, cualquier persona que hable español, le preguntarás cómo se llama la arena y todos le van a decir la Arena Coliseo, la arena sí, ¿no? La Arena Coliseo, la arena de torneos, pero pues al fin y al cabo nunca van a saber cómo se llama porque pues la gente pues no sabe inglés, ¿no? El nombre en inglés de la isla que está aquí es The Mayhem Tournament, ¿sí? Para los que no saben inglés, pues vayan a Google. Y pues después de esto, lo que pasó fue que Matt Finger, dado a la idea de su inauguración de la Arena Coliseo, ¿sí? Vamos a llamarla así. La Arena de la Muerte fue un éxito. De hecho, trajo demasiados jugadores competitivos al juego. Los clanes comenzaron. Y pues realmente, como les digo, el inicio de la era de Day Trigger 2 competitivo. O sea, fue grandioso. Realmente yo comencé en esa época. Yo no comencé durante la primera etapa de Day Trigger, sino que en la segunda. Cuando comenzó la era de la muerte, yo vi el anuncio. Me encantó ver la minigun, ver las cajas misteriosas, ver todas esas cosas. Y dije, wow, tengo que jugar ese juego. Y pues gracias a la arena de la muerte, Doberman Rey de Fels está aquí jugando Day Trigger, ¿sí? Y pues gracias a todas esas pequeñas cosas que salieron después. Pues bueno, entonces para no alargar mucho el tema, ¿qué pasó con la Arena Coliseo y por qué realmente no está aquí disponible? Bueno, gente, lo que pasa es que Matt Finger realizó por una inauguración un concurso, no un simple torneo, sino un concurso de inauguración. Todas las personas tenían el poder de darse en la madre en la versión de Facebook o de móvil y ganar un premio físico. ¿Qué significa? El ganador de la Arena Coliseo o la Arena Mayhem, como les dé la gana, aquí le decimos la Arena Coliseo, somos cholos, ¿no? Somos cholos de barrio fino. Entonces, Matt Finger decidió vender básicamente, ¿sí? A la persona más, pero más desalmada, la persona más traumada del juego, una camiseta de John Slade. Era la primera vez que Madfinger Games daba un premio físico. Siempre era, estabas en el primer lugar y hasta ahí. Pero cuando la gente se enteró de que Madfinger estaba regalando una camiseta al primer lugar y unos paquetes de euros para los segundos y tercer lugar, la gente se volvió loca. Literalmente la gente se volvió loca. Yo recuerdo, de hecho tengo mis videos aquí de mi primer intento, ¿sí? Yo tengo mi primer intento en Facebook, ¿sí? Literalmente, porque yo jugué la primera partida que me aventé, ¿sí? La primera partida que me aventé en la Arena Coliseo fue en la versión de Facebook. Y todos se recordarán ese hermoso momento cuando se inauguró por primera vez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no está disponible la versión de Facebook este Coliseo? Pues resulta, gente, de que con tanto hype, con tanto desmadre, llegó el grupo que todo mundo debería odiar, ¿sí? Aparte de las pichas, existen otros grupos que se dedican a hackear juegos y entre ellos tenían como objetivo Day Trigger. Sí, podrás encontrar hacks si nomás googleas o nada más tecleas el Day Trigger 2 hack en YouTube y podrás encontrar un hack. El problema de esto es que hackearon el torneo. La gente se llenó de mil billones, 9.999.999. Se corrompió. Literalmente toda la lista de jugadores iniciales. O sea, si tú abrías la lista de los mejores jugadores, encontrabas un número infinito. Realmente, gente, los primeros 400, 500, 600 jugadores que estaban en las primeras posiciones, todos tenían el mismo puntaje por hacks. No importa si tú intentabas hackear el juego a ponerte 80.000 puntos simplemente para decir, ah, hice 80.000 puntos y nadie se va a dar cuenta. No, en cuanto tú te ponías 80.000 puntos y te matabas, el juego te detectaba el hack y te mandaba con la puntuación de hack. Y ya no había forma de dar un paso atrás. Realmente era como tirarte la soga al cuello. Tú usabas el hack y el torneo te detectaba. Así de fácil. Y siempre ha sido así. Ah, maldito Facebook. Entonces, el problema de ahí causó bastantes estragos. Al fin y al cabo, cientos de miles de cuentas baneadas.
Miles. Fue una masacre, gente. Deje. En serio, fue una masacre. Una masacre completa. Y se los estoy contando porque fue la primera época, ¿sí? Esta fue la primera época oscura de The Trigger. Y se las estoy contando yo en este momento porque, pues, es un momento especial para recordar. Y, pues, los nuevos que no les tocó tenían que saber toda esta historia. Al final del torneo, la camiseta de Jon Slade se la llevó una persona, obviamente, porque alguien tenía que ganar esa camiseta. Pero cientos de personas. Imagínate tú que hayas gastado en paquetes de armas, en oro, que te hayas armado hasta los dientes, y por desesperación, por fanatismo, por quererte ganar esa camisa y presumirla. No me asustes, güey. Imagínate eso. Y hayas recurrido a utilizar hacks. El problema es que si tú utilizabas hacks, ya no había vuelta atrás. Pero imagínate estar tan cegado como para no darte cuenta de eso. Miles de cuentas baneadas, jugadores ejemplares, jugadores de clan, jugadores competitivos, jugadores extremadamente buenos. Y todos cayeron. Todos. No importa que tú hayas comprado tales cosas o hayas coleccionado tantas cosas. Una vez que usas hacks, te conviertes en un hacker. En un tramposo. En una persona que realmente recurre a trucos baratos que otras personas hacen. Simplemente por el hecho de que no puedes hacer nada por ti mismo, deberías considerarte una basura de persona. Porque hay hackers buenos, hay hackers que realmente hacen cosas buenas, pero venir a un jueguito a hackearlo y decir, es que todos lo hacen. El problema es, sí, el problema es que no nada más una persona pensó así. Estoy hablando de miles de personas que pensaron, así como tú estás pensando cuando hackeas el Clash Royale o cuando hackeas el Angry Birds o te hackeas el Death Trigger y te sientes bien pro o muy perrón o muy única y diferente, porque dices, ay, es que todos los hacen, pues yo también lo voy a hacer. El problema es que todo mundo pensó así en ese momento y gracias a todas esas miles de personas que hicieron esa estupidez. La versión de Facebook ya no tiene torneos. La Arena Zen ya no aparece. De hecho, aparece, ¿sí? La Arena Zen aparece en esta isla que está aquí. Pero eso solamente lo puedes ver en una versión hackeada del juego, que simplemente es una versión alfa. O sea, literalmente cuando Matfinger quiere implementar un bug o quiere implementar un test. O sea, dije bug porque pues a veces quieren testear los bugs para ver si los pueden solucionar. Por eso es una versión alfa, que no tiene conexión a internet. Sí, mucha gente quiere la versión offline, pero pues no pueden, güey. O sea, es diferente, ¿sí? Entonces, en esta isla de aquí está la Arena Zen. Obviamente, tú si lo juegas en la versión de móvil, te va a aparecer en cualquier lado, ¿sí? Pero realmente la ubicación de la Arena Zen está aquí. No tengo imagen, no tengo imagen, pero igual el código aquí dice que está aquí. En la pequeña isla que está en esta parte. ¿Por qué? Porque el mapita este está en un eje de XY, o sea, de XY, si me entienden, en puntos cardinales, y las coordenadas siempre tiran a este lugar. Y las puedes calcular porque están exactamente a la misma alineación que la otra. ¿Sí? Aquí están básicamente la otra. Básicamente, no dijo que están completamente juntas, pero están en la misma alineación. Entonces, gente. Ese fue el puesto número 5, los torneos, el inicio, lo chido, ¿no? Lo que se extraña del juego, que los torneos nuevos, las arenas nuevas, o simplemente el hecho de tenerlos al acceso de cuando quieras jugarlo, sin necesidad de estar esperando a que tengas un teléfono o simplemente tengas tiempo para jugar un torneo. Estaría muy bueno que el juego ya te dejara las arenas ahí para que pudieras jugar. Y no importa que no guardes una puntuación. Realmente con el simplemente hecho de dejártelas ahí para que las juegues cuando tú quieras. Sería pues bien perrón a todo dar, ¿no? Entonces, puesto número 5.
Para el puesto número 4, gente, vamos a llegar a algo que quizás muchos no les guste, pero igual tenemos que tocar: armas de pago. Durante la primera generación de Death Trigger 2 no existía ningún arma de pago, en serio, no existía ningún arma de pago. Para eso comenzó Madfinger a trabajar en un proyecto especial: armas de paga. El juego no podía sostenerse y era demasiado popular como para no sacarle provecho, así es que Madfinger decidió que debía hacer algo para ganar un poco más de dinero, porque realmente el dinero lo conseguían con una cosa llamada ver anuncios que aparece en el celular, pero no para la versión de Facebook. Cualquier persona que tenga Adblock se va a bloquear todos los anuncios que aparezcan, así es que Madfinger no podía darse el lujo de perder dinero potencial. Entonces, ¿qué pasó? El primer paquete que salió, gente, o el primer paquete liberado, fue la pistola alienígena que están viendo en este momento. Para los news, este fue el primer paquete que podías comprar en la tienda, ¿sí? O sea, este era el único paquete que había. Este era el único. Y sí, viene con un comercial y todo eso. Fue cuando comenzó todo esto. Aparte de esta arma y esta arma, que nos dieron muchísimo, muchísimo hype, ¿sí? Muchísimo hype. Había otra antes. Todo mundo sabrá, sí, todo mundo sabrá cuál eran las otras dos armas que debían aparecer en este paquete de armas. Sí, exactamente. Hablamos de Shock Hammer y Head Flator. Madfinger Games tiene un extraño sentido del humor conforme a matar zombies. En todas las entregas que se les dé o se les da, han decidido inflar las cabezas de los enemigos. Para eso existía un arma, o existe un arma, donde un jugador puede disparar un rayo casi invisible que dispara gas. Este gas hace que los zombies se les infle la cabeza y se la reviente. Es un arma bastante divertida, es un arma que literalmente fue la hostia, dijo el español. Pero pues al fin y al cabo Madfinger decidió que el juego iba a ser muy aniñado si metía este tipo de arma. Aparte los bugs eran bastante horribles porque realmente tenías que apuntarle al zombie para que se le inflara la cabeza. Pero eso hacía que el zombie se atorara con las puertas, se atorara con las vigas y literalmente hicieras un amontonadero de zombies que no podían ni salir de entre ellos. Se amontonaban entre ellos y te amontonaban a ti por la tremenda cabezota. Muchísimas personas iban a sufrir un problema de lag terrible. O sea, lag literalmente. Sus dispositivos iban a sentirse muy lagueados, se iban a recalentar mucho por el simplemente hecho de tener una pinche cabezota gigante. Ahora imagínate tantas cabezas ahí. O sea, sería un maldito desperdicio de RAM para tu teléfono o para el Facebook. Así que decidieron finalmente, por tanto bug y por tantos desperfectos, eliminar Head Flator. La segunda arma, como dije, es Shock Hammer. Shock Hammer era literalmente el arma modificada que le venía saliendo al martillo maldito, que lo podemos encontrar en algún lado de por acá. En algún lado. ¿Dónde está el martillo, loco? ¿Por qué lo busco aquí si lo puedo buscar aquí? Pues vale, me pierneta. Bueno, entonces, aparte del el martillo maldito, sí, aparte del martillo maldito, ¿dónde está el martillo? Aquí está el martillo. El martillo maldito tenía una especie de variación de paga que vendría siendo Choke Hammer. Choke Hammer era un arma que le hacía pues referencia al martillo de Thor, que es el rey del trueno, que lo que vendría siendo era exactamente el mismo martillo con la misma velocidad de ataque, pero con más daño y un daño expansivo en área. Si tú golpeabas a un zombie, todos los zombies que estuvieran alrededor recibían una descarga y todos quedaban estuneados por algunos segundos. Esto era demasiado OP y era más bien como para recibir para la arena. Imagínate ir a la arena y llevar un Choke Hammer y cuando te llega el zombie más poderoso o estás rodeado a punto de que te rodeen y te golpeen entre todos, golpeas a uno con un martillo de eléctrico y todos los zombies se detienen suficiente tiempo para correr y reposicionarte. Madfinger se dio cuenta de que esta arma era demasiado poderosa, aun cuando no tenía tanto daño como un arma,
Pero el simplemente hecho de la electricidad y que estaba muy bufiada o que le quitaban daño y no le iba a gustar a la gente, decidieron finalmente no reutilizar la idea del maldito, o sea, del martillo, no reutilizar la idea del maldito y finalmente la eliminaron. Y si se lo preguntan, las armas ya no están dentro del código del juego, han sido removidas desde hace mucho tiempo y pues él ya no la vamos a ver jamás, simplemente están dentro de la versión beta tester. Y al fin y al cabo, pues ya no volverán y jamás volverán y nunca volverán. Pero aún así nos dan armas más estúpidas como el arma de Santa. Así es que, gente, en el puesto número 3, las primeras armas de pago y por qué Shockhammer y Headflader no están dentro del juego. En el puesto número 3, tenemos que agregar bastante. Que los jugadores veteranos sabrán esto. Antes no existía la tecnología nivel 10. Ahora la tecnología se podía mejorar al nivel 9. Era el máximo de nivel, pero al parecer antes había un nivel menos o algo así. Aún no os estoy confirmando nada porque, como les digo, yo no jugué hasta el segundo año del juego, que fue donde recibió la actualización. Así que quizás algún veterano del primer año podría aclarar esto en los comentarios. Así que, pues, bienvenido. ¿Sí? Ilustra el dog. Entonces, la tecnología nivel 9 era el máximo que podía sacar en el Dia Trigger. Aparte, la base no es así como la estamos viendo. No tenía los adornos. Fue una actualización bastante inútil. Y antes de que me echen lumbre en los comentarios, ahora voy a decir los argumentos. Resulta, gente, que en el puesto número 3 empiezan las actualizaciones estúpidas. Aquí vienen todas las actualizaciones estúpidas. Las actualizaciones estúpidas son cosas que realmente el juego no necesita. Son cosas que realmente el juego ni siquiera debería tener y aún así están en el juego. Y no nada más estamos hablando de las decoraciones que no hacen absolutamente nada. Si bien esta pequeña cosa de aquí le pudieron haber dado un uso para jugar billar tú con alguno de tus compañeros de la base, o quizás, no sé, solo quizás. Ver una animación de Kael haciendo pesas o a tus compañeros moverse, pero realmente jamás va a pasar. Nunca pasó, nunca pasará y jamás pasó. Entonces, después de las actualizaciones tontas, vienen las cosas exclusivas, ¿sí? Entonces, eso es otro tema. Durante todas las actualizaciones inútiles, viene esta. Y aunque muchos dirán, pero ay, que puedes ganar y que no sé qué, hay mucha gente que piensa que le puede sacar el jackpot a esta cosa. En lo general, yo llevo bastante tiempo jugando y jamás me he sacado el jackpot. Y es bastante de suerte y azar, ¿sí? Bastante tiempo y bastantes intentos para lograr sacarle algo, pero pues realmente no vale la pena intentarlo. Te puedes pasar media hora, depende del oro que tengas, hasta poder sacar el bar, pero pues tampoco es la gran cosa. Al fin y al cabo, gente, después de todas las actualizaciones tontas, hablaremos de las más, pero más tontas, en un pequeño mini top. En primer lugar, todas estas cosas alrededor. Todas las cosas que están viendo alrededor, gente, que nos obligan a comprar simplemente por decorar, que no tienen ninguna función y que pues cualquier persona con cerebro no compraría. Antes de que le vayan a tirar a un youtuber, si ellos tienen oro, ellos sabrán en qué se gastan su oro, ¿ok? No es porque digas tú, es que nunca tienes oro para comprar. Yo sí he tenido oro para comprar, pero he decidido comprar planos, he decidido gastar el oro en cosas que sí valen la pena. Así es que no me vengan a reprochar. Entonces, para las actualizaciones tontas, también la tecnología nivel 10. El juego era bastante equilibrado hasta el nivel 9, donde los zombies realmente tenían la vida suficiente, tenían el rango de ataque suficiente, los zombies ganaban características especiales, y al fin y al cabo las actualizaciones arruinaron todo eso. ¿Cómo se solucionó? Madfinger metió dos tipos blindados, según ellos. El mapa que estamos viendo a continuación es un mapa bastante ya modificado. Antes nosotros ni siquiera teníamos espacio. Antes, todos se recordarán esto, habían zonas que ni siquiera estaban desbloqueadas, como estas de oscuras que están aquí. Habían zonas que no estaban accesibles, que seguían sin poderse jugar. Aun cuando tenías la tecnología 9, no podías jugar esas partes.
Aún así, después de las actualizaciones tontas, pésimas como esta, de conseguir dinero, y de hecho, pues tengo que decirles por qué Madfinger hizo esto. Trabajos diarios, o el simplemente hecho de los pozos petroleros, lo hizo porque los jugadores no tenían por qué volver a jugar. Una persona que juega de a Trigger 2 puede sacar aproximadamente en una sesión 2 millones de dólares, ¿sí? Sin boosters, sin nada, pero con unas buenas partidas. Y dije aproximadamente, no digo que lo hacen, ¿ok? Bien. Entonces, la gente viene a jugar de a Trigger, se va y no vuelve. Pasa una semana y vuelven. ¿Qué hizo Madfinger para solucionar esto? Metió un pequeño update, Cold Update se llama. Lo metió durante una actualización de invierno, donde nosotros ganamos oro cumpliendo misiones diarias o simplemente venir a agarrar el dinero que los mismos pozos petroleros nos dan. Y ya está. Con esa estúpida actualización, Madfinger creyó que podía recuperar mucho público perdido y lo logró. Exacto. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Simplemente con el mismo hype de que habían cosas nuevas, algunas armitas nuevas, la gente siguió jugando hasta tal punto de que dijo, wow, es nuevo, se ve diferente. Hay más mapa, hay nuevas misiones y nuevos lugares. Pero realmente son cosas sin sentido que no deberían haberse aplicado. Porque literalmente nosotros, si hubiéramos jugado más el juego, podríamos haber defendido esos pozos petroleros y que nos dieran diferentes recursos, como un mini booster, como algo de oro, como algo de dinero, como algo diferente. Y que cada cierto tiempo los zombies nos atacaran y tengamos que defenderlos. Pero aún así seguimos recibiendo dinero que ni siquiera es suficiente ni para los novatos. Es dinero estúpidamente conveniente, por decirlo de alguna manera. Pero gente como yo, que ya tiene suficiente dinero, ¿para qué quiere más dinero? Te compras el booster de dinero permanente por dos y sigues tirando dinero. Y aunque no te lo compres, sigues tirando dinero. Como les digo, el oro inicial que te dan es bastante poco. Así es, gente, el juego está lleno de malas actualizaciones. Y tú te preguntarás, pero Doc, ¿qué tiene que ver con esto? Es simple, yo les voy a decir cuál fue la primera actualización estúpida que metió Dead Trigger al juego. Dead Trigger 2, gente, tuvo el peor update jamás creado, habido y por haber, ¿sí? Y de hecho está aquí, en esta misma zona de la tienda. Ahora díganme, gente, ¿cuál creen que es la peor idea que ha tenido Madfinger Games hasta la fecha? ¿Vender armas que ya tienes? ¿O vender armas que ya ni siquiera tienen sentido porque las vas a poder fabricar después? Aunque pues el oro, pues quién, ¿no? Claro, gente, la respuesta está al final de la lista. Estas cosas. Quizás la lista es interminable de los updates pésimos que tuvo el juego. Tuvo bastantes desperfectos, lo sabemos todos. Pero al final, esta fue la peor idea que se les pudo haber ocurrido. Armas a $50. Sí. Porque estoy grabando. Para pasarlas a mi PC. $200 en armas de oro. ¿Qué gente llegó a comprar? Díganme si esta no es la peor actualización que le han metido al juego hasta la fecha. Las mismas armas de otro color y con, se supone, diferencias de daño. Sin embargo, este no es un momento para entristecerse. Porque aún así, les voy a contar una historia muy hermosa, mis niños. Siéntense en el escondite. Vamos a... Siéntense con el negro. Siéntense con el negro. Todos reúnanse porque el Doc les va a contar una linda historia. Había una vez, en el barrio de New York, existió un vato llamado Kyle. El vato era bien vergas.
Y un día le dijo al negro, güey, quiero que le hables a los creadores de nuestro universo, o sea, Mad Finger Games, para que nos entregue la bendita, la bendición. Algo que destruya todo lo que conocemos. Y el negro dijo, sí, claro, yo les digo. Y fue a Mad Finger Games el negro, en plena apocalipsis zombie, y le dijo, ¿no? Buenas tardes, es que el Kyle anda pidiendo algo bien vergas. Y Madfinger Games les dijo, "I'm not speak Spanish." Entonces, pues, él se tuvieron que esperar. Aún así, había una persona que sí sabía español. Y esa persona era Raizo. Raizo Cat. Después de que Raizo Cat escuchara que la gente quería el arma definitiva, porque la minigun no era el arma definitiva del juego, se rompió la cabeza un buen rato hasta que finalmente encontró lo que la gente buscaba. Un arma. El arma más poderosa del juego. Hasta la fecha no ha habido otra arma tan poderosa, tan destructiva, tan bestia, tan demoledora de puestos en torneos, tan hacedora de récords, que la estúpida y sensual Coach. Así es, gente. En la mejor actualización fue cuando llegó la escopeta Koch. Esta arma hermosa, bonita, fue lo que todos estábamos buscando como un arma. Daño bestia. Alcance increíble. Velocidad de recarga. Buen recoil. Buen refil. Buen diseño, buen todo, no le puedes encontrar nada, nada de nada de nada de malo. Inclusive está tan fácil de utilizar esta arma que se puede jugar con ella sin problemas, con el modo sin presionar botón para disparar, que lo puedes utilizar en el celular, ¿sí? El mira hierro es el que siempre usas cuando usas en la PC, pero o sea, el disparo automático es cuando simplemente estás viendo para los lados y el mono dispara solo. El arma se juega sola, pero la gente, al tener tanto poder, comenzó a lucirlo demasiado. Demasiado. Así que Madfinger decidió meter armas más overpower para equilibrar el juego, ponle comillas a todo eso. Y salió la Benelli, que era lo mismo pero más barato. Salió la Taurus con un daño más centrado y salió la EG-17, que era un daño pero para todo lo que estuviera enfrente. Ahora en la arena, gente, simplemente la gente que se lleva esto, esto, esto o esto está en los primeros lugares. Sabemos que es injusto, lo sabemos. Pero hay muchas personas que también han llegado al primer lugar de los torneos sin llevar todas estas armas. Echando desmadre, divirtiéndose, encontrando estrategias. Pero pues sin duda, cuando entraron todas estas armas, fue cuando las actualizaciones valieron la pena. Puesto número 3. En el puesto número 2, gente. Llegamos a una parte ya un poco más divertida. Un poco más divertida. Hablamos de la era dorada de Atrigger. El auge. Lo bonito de lo bonito. ¿Cuándo fue realmente que Atrigger llegó a la cima? ¿Cuándo fue realmente que simplemente el juego se volvió un fenómeno en ventas? Que todo el Facebook estaba plagado. Miles de jugadores. 10.000, 20.000 jugadores. 50.000 jugadores. En pequeñas cantidades de horas. No por días, por horas. Es simple, gente. El juego nació como un juego triunfador. Pero siempre le hace falta algo. No puedes sacar un juego a la venta y dejarlo así para siempre. Por eso existen las actualizaciones. El público siempre pide más y lo importante para Madfinger Games como empresa es vender. Si el público exige, pero exige de buena manera, organizada y de buena manera, otra vez lo repito,
Esto que está aquí no pasaría. Exacto, no hay nada, absolutamente nada. No hay recompensas, no hay campañas y no hay búsquedas. Antes, si tú encontrabas en los primeros días, por decir así, cuando esto inició, había una sección de campañas donde podías comenzar en Estados Unidos y después cruzar a África. Antes, hasta ahí llegaba la campaña, ¿sí? Llegabas aquí y para antes de comenzar todo, tenías que levantar una antena que era una misión. Casi era increíble la misión, no sé por qué la quitaron realmente. Era levantar una antena parabólica para contactar al líder de la resistencia llamado Joan. Ahí es cuando nos damos cuenta que el vato de negro que está sentado llorando en la fiesta de TNT se llama Joan. Joan es un piloto, ¿sí? Es un piloto de Estados Unidos. Por eso Kyle, para viajar entre lugares, utiliza aviones. ¿Sí? Obviamente después la historia nos cambia un poco. Y Joan le pide a Kyle que limpie unos aeropuertos para poderlos utilizar por parte de la resistencia. Por eso hay una misión donde nosotros podemos estar dentro de un aeropuerto y destripar toda la gente. Y finalmente, después de un promocional, nos podemos, pues, les estoy contando otra cosa. Esta no es la historia de Trigger, ¿ok? Pero bueno, la historia al principio te contaba cosas, cosas importantes. Pero Mazinger eliminó misiones y las reemplazó por otras. Inclusive eliminó las primeras misiones del juego para reemplazarlas por unas que tengan, ponle comillas, más acción. Simplemente para meter al gigante. Pero deja muchos huecos argumentales, como por ejemplo, ¿por qué el gigante está aquí y aparece acá para matarlo? En África. Siendo que el pinche gigante no pudo haber nadado toda esta cantidad de océano. Sin desmadrarse, sin que se lo comieran los tiburones o se lo chingara un kraken. Ay, ni me acordaba de estos mens. Falta la vieja nomás. En fin, huecos argumentales hay muchos. Pero aún así, encontrabas algunas cosillas que podías utilizar. Por ejemplo, antes el jugador no tenía una opción de francotirador obligatoria. Si tú te vas a una misión de guerra, puedes encontrar las misiones, pero antes habían misiones de defensa que realmente no te avisaban que tenías un rifle. Habían misiones de operaciones que no te avisaban que era, aparte de operaciones, que habían que reabastecer algo. Por ejemplo, si tú vas a reabastecerse, por decir de alguna manera, tienes que agarrar, pues, algunas cajitas y llevarlas a un camión. Pero en este caso de operaciones, que era quedarte parado no exactamente en un lugar, había un momento en que esta misión se combinaba con esta y te daban una opción múltiple. Aparte de estar armando una de estos generadores, tenías que llenar un camión y aparte de todo eso, tenías que defender a un compañero que se bajaba del camión. O sea, simplemente las primeras misiones eran bastante buenas. El problema fue que Mattfinger las fue reemplazando para modos de juegos individuales, para llenar esos huecos tan guachos. Ya con todo esto, el juego ya estaba bastante avanzado, la gente ya había aprendido todo, pero aún seguía faltando algo. ¿Por qué el juego teniendo tantas buenas gráficas, armas y modalidades de juego no despegaba? Es simple. Cierto día, apareció un youtuber cualquiera. Así como tú, así como yo, así como el que sea. Y dijo, wow, ese juego es increíble. Tengo que grabar un video sobre eso. El youtuber empezó a grabar de a Trigger. Y empezó a agarrar fama. Mucha fama. Bastante fama. Lo que hacía este tipo era hacer reviews de armas. Este tipo empezó a hacer las reviews de todas las armas. Compartir estrategias, compartir todo sobre las armas, todo sobre los bugs, todo sobre los glitches, todo sobre cómo farmear y cómo hacer para en una semana tener hasta la tecnología donde el juego llegaba. ¿Qué pasó con ese youtuber? Simple. Tuvo un problema de copyright y murió. Su canal, no él. Después de que este youtuber muriera, el juego ya no tenía
ese pequeño despegue. La gente tenía que recurrir a grupos de Facebook mal organizados, tenía que recurrir a la Wikipedia de Games. ¿Cómo se llama la Wikipedia de juegos? No sé, algo así, ¿no? Pues la Wiki, ¿ok? Por ejemplo, antes no existía Dead Trigger 2 Wiki, antes no existía eso. O Shadowgun Wiki, que existen en Google. Si tú googleas, encuentras unas páginas hechas por fans. Antes todo mundo estaba tirando información falsa de que iba a salir Chuck Hammer, que antes iba a salir el gigante, que te ibas a pelear con él antes de tiempo, que él iba a hacer una revancha, que ya muchas cosas se filtraron que eran falsas. El problema del juego es que esto gustó bastante al lado occidental para la gente que habla español. Fue entonces cuando la gente empezó a hablar del juego. Y realmente todas las personas del Reino Unido y de otras partes del mundo no le dieron tanta importancia al juego como lo dio la parte latina, latinoamericana. También estamos hablando de España y todo eso, pero pues tú entiendes. El juego despegó muchísimo en el simple momento en que la gente que hablaba español comenzó a pasar la voz. No porque los jugadores que hablaban inglés o hablaban de lo que tú quieras, chino, mandarín o lo que sea, o ruso o alemán, esos tipos jugaban el juego y no causó un impacto, pero para nada. Para nada. ¿Qué pasó realmente? Tú te ibas a YouTube y tecleabas cualquier cosa de Dead Trigger 2 y te encontrabas un gameplay. Tú buscabas estrategia y te encontrabas un gameplay. Tú buscabas esta arma a nivel máximo y encontrabas un gameplay. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de todo esto? El problema era que todos los videos que te acabo de mencionar, todos, todos los videos, no estaban ni comentados, y cuando estaban comentados, estaban en inglés. Para un público, para la gente que ni siquiera jugaba el juego. Era como si tú le quisieras vender, como si tú le quisieras vender dientes a una persona que tiene colmillos. No puedes. Es como si tú le quisieras vender dinero a un millonario. O sea, no se puede. Para públicos, excepciones. Para negocios, hay gente que vende. Y realmente los gringos estos que hacían videos estaban haciendo videos para el público equivocado. La gente no sabía para dónde ir. Los foros no eran una opción. La wiki estaba toda rota. Y los grupos de Facebook se estaban yendo simplemente por rumores y por tonterías que a alguien se le ocurría. Y de la nada, así de la nada, así de la nada, ¡pum! Apareció un grupo de youtubers pequeños, sin organizarse, sin decir nada, ni siquiera sabían de sus propias existencias, que empezaron a hacer videos hablando español, comentando, sacando diversión, sacando risas, sacando experimentos, sacando estrategias, y poco a poco, a un chingo, empezó. El fenómeno se disparó por todos lados. Porque antes solamente, así como dijeron, el Candy Crush era pasajero y se volvió un virus, una epidemia, Dead Trigger también creyeron que no iba a pegar. Porque en Reino Unido, que porque los gringos y los rusos y los chinos no jugaban Dead Trigger, a México no le va a gustar, a Guatemala no le va a gustar, a España no le va a gustar. Eso es lo que pensaron. Pero había muchas personas que esperaban un juego así, que se fueron enterando por recomendaciones de otras personas que hablaban español. No por gente que te encontrabas hablando gringo, alemán, ruso o que ni siquiera comentaba su gameplay. Entonces, estos pequeños, que pues de hecho no puedo mencionarlos porque van a decir, ah, pinche mamón, no puedo mencionar este grupo de youtubers, pero ustedes sabrán quiénes son. Son los verdaderos veteranos que hicieron videos en español y que organizaron a todas las personas. Y si no me creen, porque obviamente no lo van a hacer, ¿sí? Porque ustedes tienen todo el derecho a decirme mentiroso, como siempre, aunque siempre digo la verdad, y aunque yo les diga que siempre es esto, esto, y siempre es así, aún así nunca puedo mantenerles contento a todos. Pero al fin y al cabo, gente, personas como yo,
personas como Mr. Cannibal, personas como The Fallen Saiyan, o personas pues más actuales, porque pues hay nuevos, como Chris Sommer o como Mickey Power o el caso del Grey, que de hecho pues Caso Grey graba otras cosas, ¿no? Pero pues meh. Pero en este tipo de aspectos, gente, por pequeñeces como nosotros, fue que el juego comenzó a expandirse como un virus por todo el globo. Sin mi video de la historia de The Trigger, sin el video de Fallen Saiyan, de todos los bosses, todas las armas, sin el video de otros ejemplos, ¿ok? La comunidad no estaría tan informada, la comunidad ni siquiera hubiera metido mano en la historia o en cómo usar un arma o cuál arma es mejor que otra. Pero al fin y al cabo, el despegue de The Trigger fue gracias a un pequeño grupo de youtubers, no gracias a Madfinger. Porque si Madfinger se le hubiera dejado esta misión, el juego ya estaría muerto hace 2 años. Realmente hubiera fracasado tanto en ventas de no haber sido por haber escuchado a los fans, cosas que ya no hacen, porque al fin y al cabo Razer ya no lo dejan hacer nada, que se ha salido del proyecto, que ya sabemos que no va a tener actualizaciones mejores. Y es triste, lo sabemos. Pero el despegue, cuando despegó de A Trigger 2, fue lo mejor que le pudo haber pasado al juego. Y muchos lo recordarán. Muchos lo recordarán ese momento en el que el juego se volvió viral, que lo encontrabas por todos lados, que todo mundo, o sea, sentía la emoción de subir un nivel y sentir la presión, y hasta la fecha, de que el virus seguía mutando y tenías que seguir mejorando como jugador para poder obtener dinero y mejorarte. Al fin y al cabo, gente, para menciones honoríficas, serán. Vamos a poner dos. Cuando salió un Killed, fue nominado para el mejor juego del año y The Trigger 2 se lo robó. Así es, gente, un juego tan viejo que ya tiene 4 años, comparado con un Killed que es la verga, dicen los jugadores, pues realmente es un problema. Porque los pequeños youtubers, así como yo, nos quejamos bastante del juego, pero logramos unir a la comunidad para votar por The Trigger 2. Y ganó. Y no ganó una vez, ganó 3 veces. Y simplemente por el hecho de que una persona, o sea, yo, les dije a ustedes, el público, y les dije a mis compañeros youtubers, que todos votáramos, porque ni siquiera Madfinger se tomó la molestia de hacerle una publicidad a su juego, de decir, oigan, voten por nosotros, oigan, ayuden. No, literalmente Madfinger pensó, hay que dejar nuestro juego morir para darle espacio a nuevos juegos. Pero nos damos cuenta que los old school, los veteranos, la vieja escuela, como le quieras decir, somos mayoría. Mayoría somos. Aun cuando el juego dices que está horrible y que todo eso, es porque está orientado a los nuevos jugadores. Por eso todos los updates se te hacen carecientes de intensidad o de dificultad. Que se te hacen muy fáciles, que ya te hace más fácil recuperar armas, todo ese tipo de cosas. Pero todos estos upgrades o todos estos updates son para los jugadores nuevos. Son para atraer más público y no simplemente para satisfacer a la gente que les ayudó, malditos. Entonces, gente, el lanzamiento de The Trigger 2 fue lo mejor que le pasó al juego. Puesto número 2. Para el puesto número 1, gente. Y finalmente, lo más increíble o lo que tú quieras fue el premio exclusivo. Esto ya va para mucho, para largo, y no va a ser muy largo, ¿sí? Pero digo largo porque el video ya fue muy largo. Gente, antes existió un premio, algo que solamente los veteranos podíamos tener. Un arma que nadie tenía, ni siquiera yo.
O sea, Doberman, que no tiene un arma, ¿what? Había muchas personas que ni siquiera sabían que esta arma existía. Y de hecho, mucha gente ni siquiera, o sea, hasta la fecha ni siquiera sabe de dónde salió. Y porque es un arma que ni siquiera tiene sentido. Ya muchos sabrán, ya les di tiempo para saber qué tipo de arma es. Pero sí, gente, si nos vamos hasta atrás de la lista de las estupideces que ha dicho Mass Finger, bla, bla, encontramos el arma exclusiva. AK-74. Un rifle de asalto pequeño, muy ligero y muy, pero muy versátil, que no tenía daño. Y de hecho era una de las armas más codiciadas, aún siendo la más, pero más ridícula. Quizás tiene el daño, quizás tiene todo ese tipo de cosas, pero no era por lo que la gente lo quería. Durante el primer año de Dead Trigger 2, apareció una guerra mundial como cualquier otra, donde apareció como premio la AK-74. La gente se volvió loca porque era la primera vez que un arma había aparecido dentro de la premiación. Siempre son pollos, siempre son granadas, siempre segundas oportunidades, pero era la primera vez que un arma aparecía como un premio. La gente empezó a farmear puntos hasta lograr obtener esta arma, sin darse cuenta que sería el arma más codiciada del juego. Sí, tú que te crees chingón por tener la Coach o la Rhino, déjame decirte que tener la AK-74 antes era la riata. Y te voy a decir por qué. Resulta, gente, que durante 3 años, o 2 años y medio, sí, fueron como 3 años. Digamos 3 años, ¿ok? Digamos como 3 años. Entonces, durante 3 años, gente, la AK-74 solamente la tenía el 10 a 15% de los jugadores del juego. Que significaba que tú podías tener todas las armas, pero no podías tener la AK-74 porque tú no eras un veterano único y exclusivo. Sin importar cuánto lo intentaras, no podías tener la AK-74 porque era un evento que ya había pasado y que ya no podías obtenerla. Aquí viene lo chido, chicos. La AK-74 era tan increíblemente famosa, por decirlo de alguna manera, que había gente que tenía multicuentas que ni siquiera se daba cuenta de lo que tenían en las manos. ¿Y qué pasó? Un día, así como así, alguien subió un video a YouTube. Un día alguien así subió un video o un screenshot a Facebook preguntando, oigan, ¿y la AK-74 dónde está? ¿Quién la tiene? Y todo mundo empezó a investigar dónde rayos estaba esta arma. Durante un mes completo, mucha gente creyó que la AK-74 era fake. Creyeron que era un arma beta como la Choke Hammer o la Head Flare que nunca iba a salir. Pero realmente el arma ya estaba en el juego. Miles de personas estaban preguntando cómo obtener esa arma. Muchas personas en el YouTube empezaron a trolear de que tenían que hacer procesos y que tenían que hacer cosas imaginables o tener todos los paquetes comprados para que te la regalaran o te la iban a regalar en Navidad y que ¡pum! Muchas cosas, ok, muchísimas cosas. Pero el fenómeno de la AK-74 estuvo atormentando a todos los jugadores desde un año. Durante un año. Recordemos que esta arma salió el primer año. Digamos que fue a mediados del primer año. Ahí lleva medio año. Después pasó un año y la gente se olvidó. Y muchísima gente apareció durante el update de la arena de la muerte. O la arena gasolinera. Y ahí fue cuando entré yo. Y ahí fue cuando entramos todos en mayoría. Todos en mayoría, ¿sí? Uno que otro pues estaba jugando antes. Entonces, nosotros jugamos un año
sin saber de la existencia de la Casa 74. Leveleamos todas las armas, todos los niveles, y un día alguien nos dice: oye, la AK 74, ¿dónde está? ¿Por qué tú no la tienes? Entonces todo mundo empezó a volverse loco por esto, porque todo mundo quería esa arma, suplicando a Madfinger que soltara esa arma, que nos diera una probadita, que todo mundo tuviera esa arma. Realmente yo sabía que el arma era una basura, con el simplemente hecho de ver que se llamaba AK-74, cuando el arma en realidad debía ser la AK-47. Si sabes de armas, sabrás que la AK-47 está bien vergas y la AK-74 no. Aparte, las estadísticas están horribles para hacer un rifle. Y un rifle de asalto mucho menos. Tiene muy pocas municiones, tiene muy poco de todo. Pero aún así, siendo una de las armas más feas. En serio, el arma está horrible. Horrible, horrible. Ahorita tú te dirás, ah, está muy chida, porque no, pero oye, güey, está casi al inicio de las armas, con todas las armas con menos daño. Ahora dime qué es la mejor arma, güey. O sea, no, literalmente el arma es feísima. Y aún siendo el arma más fea, siguió teniendo su historia. AK-74 se volvió el arma más deseada y codiciada por todos los jugadores que estaban llorando sangre por obtenerla. Sí, pasaron algunos días después de una junta en un día muy agresivo de agosto, casi septiembre, y llegó un update donde todas las armas, como esta, se soltaron en planos. ¿Qué pasó? La gente comenzó, sí, comenzó a obtener la K64 y se olvidó la importancia de la exclusividad de los jugadores. Madfinger traicionó a los veteranos que simplemente tenían esta arma porque pues era algo exclusivo de veteranos. Tú no podías ir a decirle a alguien: mira, yo soy mejor nivel que tú. Porque otro te salía y te decía: yo tengo la K74. Puñetas. No te podías defender contra eso. Eso sin mencionar la venta ilegal de cuentas. Había un venta madral, como les dije antes, había mucha gente que tenía cuentas dobles o triples, multicuentas. Y tenía la K74 sin saber que valían una fortuna. Mucha gente vendió sus cuentas, mucha gente fue estafada, mucha gente fue de todo. Pero la K74 movía dinero. O sea, una AK-74 en tu cuenta hacía que tu cuenta con todos los paquetes fuera un chiste. Si tú no tenías esta arma, realmente no sabías lo que era la buena vida. Para recordarnos lo hermoso que fue en ese momento, Madfinger sacó esto. Por si no sabrán por qué salió esta, ¿sí? Es una conmemoración, ¿sí? Es una conmemoración a todo lo que pasó la gente por tratar de obtenerla. Básicamente es como un: aquí está un arma dorada del arma que intentaron obtener y no pudieron jamás. Pero aquí está, ya es libre y ahora les damos una versión dorada. Para que recordemos todos juntos todo lo que ha pasado hasta el momento en The Trigger 2. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Todas estas cosas espero que les haya dado mucha nostalgia, se hayan enterado y felicidades, ¿sí? Felicidades. El juego, ¿no? Hay que cantar las mañanitas al juego, güey. Pues sí. Estas son las mañanitas que cantaba Steffi a ti. Te troleaba en la casita, las municiones se acaban ahí. Despierta, Madfinger, despierta, Dea Trigger ya se murió. Ya el contrabandista, que el puto, las cosas ya te robó. Extrañamos el día en que jugamos por primera vez, donde decíamos: pinche zombie, ¿qué me ves? Es mi cumpleaños, me la pelas, fíjate nada más, cumpliste 4 años.
Y te ama Lord Peña. Felicidades, felicidades. Un aplauso para mí porque canto horrible, pero pues igual. Feliz cumpleaños desde Trigger. 4 años. 4 años en los corazones de muchos jugadores.